No creo que llegue a lo de Pablo Iglesias, que he leído, que a los 14 años se apuntó a los Juventudes Comunistas. ¿Quiere conocer a Pablo Iglesias? No. Seguro que Pablo no será taurino, pero en fin, no es lo mismo un Miura que un mansurrón. Está buscando a Pablo y Pablo le va a responder ahora mismo porque le está buscando. Le presento a Alicia Gutiérrez y a Pablo Iglesias, y que le quiere preguntar, incluso por alusiones le va a poder preguntar. Buenos días, Pablo. Señora Aguirre. Me siento honrado de que conociera usted mi biografía. Seguro que conoce usted... Acabo de leer ahora en maquillaje. Qué bien. Me alegra mucho. Seguro que conoce usted a unos cómicos geniales que se llaman Muchachada Nui. Tienen una parodia, pues tiene usted que verlo, tiene que usted ver la parodia que hacen de Margaret Thatcher. Y esa parodia de Margaret Thatcher a mí me recuerda a usted, una política con autoridad. Me honra, Pablo. Yo le honro leyendo su biografía y a mí me honra comparándome con Margaret Thatcher. Mire qué bien, todos qué contentos. Todos contentísimos. Fíjese. Y el otro día me acordé muchísimo de usted, porque vi a David Fernández enseñar una alpargata a Rodrigo Rato y digo, si le enseñan una alpargata a Esperanza Aguirre, Esperanza Aguirre se quita un tacón y se lo tira a la cara de David Fernández, sin lugar a dudas. Y yo tengo la sensación de que cuando la comparo usted con el resto de dirigentes de su partido, son como pitufos asustadizos. ¿Tiene usted la sensación, esta es mi pregunta, de que usted es al PP lo que los ultrasura al Real Madrid? No. En ningún caso. En ningún caso. ¿No se ve dotada de esa autoritas especial de que usted dice las cosas, usted llama matones a la izquierda, usted dice que los sindicatos son una cosa del pasado? No, bueno, si quiere hablamos de los sindicatos, porque hay que ver lo que estamos viendo estos días en este programa. Seguro que usted no lo permite, pero hay que ver lo que está... ¿Por qué no dice usted que los actos que cuestan 7.000 euros, señora Aguirre, resulta que cobran 25.000 euros? Para pensar que alguien diga que no... Perdone, a lo mejor aquí hablan ustedes muchísimo del fraude de la UGT de Andalucía, pero me pega que no hablen mucho. Isabel, hablan mucho del fraude. Pero aquí se puede hablar de lo que usted quiera. Otra pregunta, si me permite, señora Aguirre. Usted ha dicho hace poco que los convocantes del referéndum en Cataluña, que es otro de los temas estrella en los medios de comunicación... Menos mal que usted le llama referéndum y se lo agradezco, porque los demás le llaman el derecho a decidir. Incluso el derecho de autodeterminación, los defensores... Claro, hace usted muy bien en llamar a las cosas por su nombre, o sea, el derecho de secesión. Exacto. Déjeme hacerle la pregunta. Usted ha dicho que los que defienden el derecho de autodeterminación, el derecho a decidir o la secesión de Cataluña con respecto a España, quizá deberían ser juzgados y quizá deberían ir a la cárcel, si no me equivoco. Yo eso no lo he dicho. Yo lo que he dicho es que en esa idílica república catalana independiente suya, estoy segura que no van a incluir ustedes el derecho a decidir. Segura, como no lo incluye ni uno solo de los países occidentales. Yo soy madrileño, yo no soy catalán. Ah, bueno, pero su partido, no sé si es el de la sandalia o el otro, pero lo apoya. ¿Querías terminar la pregunta, Pablo? Me encantaría. ¿A usted le parece que deberían ir a la cárcel? ¿Quién? Los que defienden el derecho a decidir o el derecho de autodeterminación. No diga usted disparates, eso no lo ha dicho nadie. ¿Nadie? Nadie. Lo que ha dicho, creo, Aznar, pero yo tampoco lo he oído, o sea que no comento, es que había una ley que decía que la convocatoria de referéndums ilegales se consideraba delito. Sí. Hablando de impuestos, que es una cosa fundamental, quizá estemos de acuerdo en que a casi todos nos parece indecente subir el IVA sobre los productos de primera necesidad, o sea que una persona que tiene que ir al supermercado y que no llega a fin de mes tenga que pagar un 21% por comprar cosas que necesita para alimentar a su familia. En algunos productos de primera necesidad, no, sí, pero en cualquier caso, no. En cualquier caso, hay una cosa que se dice a propósito de España. A mí me encanta que un señor que lleva desde los 14 años en el Partido Comunista me diga a mí que está en contra de la subida de impuestos. Esto es fantástico. ¿Puedo preguntar? Estoy a favor de esto. ¿Según de cuál es? Claro. ¿Me deja? Sí, sí. Muchísimas gracias. Yo estoy en contra de los impuestos que afectan a los más débiles. Lo que pasa es que en España, y lo dicen todos los informes, el fraude fiscal está 10 puntos por encima de la media europea. Y los inspectores de Hacienda señalan que el 90% del fraude fiscal en este país procede de las grandes fortunas y de las grandes empresas. Mucha gente se pregunta por qué ni el Partido Socialista ni el Partido Popular han hecho una reforma fiscal para que en este país paguen los ricos. Mi hipótesis es, y le pregunto su opinión sobre mi
hipótesis es que es muy difícil que ni el Partido Popular ni el Partido Socialista hagan una reforma fiscal para que paguen los ricos, porque están ustedes quizá demasiado cerca de los ricos. Pues fíjese que estoy recordando un editorial de un periódico de tirada nacional que decía la reforma fiscal que se había hecho en este último año. Y cuando el lector pensaba pues que realmente se ha hecho una reforma muy intensa, decía, es que esto no llega ni al programa de Izquierda Unida. O sea, es mucho más drástico lo que se ha hecho que lo que proponía el propio programa de Izquierda Unida. Mire, que los ricos pagan pocos impuestos, yo creo que todo el mundo sabe que en el IRPF los que pagamos somos los asalariados. Esto no cabe la menor duda. Que las sociedades, o que los ricos, llamados los ricos, tienen su dinero en sociedades que les permiten generar beneficios y tributar en vez de al 50 y algo que está ahora, al 30 y algo, pues eso es una realidad. Eso pasa en España y pasa en todos los demás países. Tributan por la renta que tengan, ahí sí tributan, pero no tributan, en fin, los beneficios que tengan de las acciones de los bancos que tengan, pues van a, probablemente ya, pero, a sociedades en las que se tributa al 30. Usted está diciendo pasa en todos los países. Usted sabe que tal y como está el sistema fiscal en este país, las clases medias tributan mucho y las clases más altas tienen ventajas fiscales, tienen aparte los dineros, muchas veces en SICAV, de lo que está hablando usted, incluso el fraude, la gran parte del fraude, que es de lo que le preguntaba Pablo, suele estar ahí, vamos, está ahí, en las grandes fortunas. Cuando dice usted en todos los países, no, en España tenemos yo creo un problema de que las clases medias pagan muchos impuestos, no solo eso, sino que el gobierno actual de su partido se ha cebado en subir los impuestos sobre las clases medias. ¿O no está usted de acuerdo en esto? Decir, ¿en que se han cebado en subir los impuestos a las clases medias? Sí, pero ¿se han cebado o no en subir los impuestos a las clases medias? Yo insisto que pasa en todos los países. Yo no soy periodista profesional, entonces hacer preguntas sobre usted dijo tal cosa o sobre usted dejó de decir. Creo además que sería una ingenuidad por mi parte hacer juicios de valor morales cuando uno discute con la Margaret Thatcher española. Pero como politólogo, manifiesto mi perplejidad ante el liberalismo que usted defiende. Usted dice que es liberal y que quería contratar a no sé quién para un cintal liberal, pero lo que no, yo no observo... Sé quién, ¿no? A, su... a esta persona que... a Jesús. Un cintal liberal, pero a mí lo que me sorprende muchísimo es que lo que ustedes hacen es todo lo contrario. O sea, parecen ustedes más bien burócratas del Politburó soviético, porque han utilizado lo público para enriquecer, por ejemplo, a su amigo Arturo Fernández, que ha hecho dinero gracias a concesiones públicas, y a todas las empresas de esa trama que usted destapó, porque todo el mundo sabe que la Gürtel la destapó usted, que han ganado muchísimo dinero gracias precisamente a utilizar las concesiones públicas de algo que era de todos. Entonces, para ser ustedes liberales, han abusado usted del sector público. Llama la atención, yo creo que es difícil encontrar a alguien que se acerque más al perfil de un burócrata soviético que usted, señora Aguirre. ¿Cuál es la pregunta? Porque eso es el alegato. ¿La pregunta cuál es? ¿Le contesto a lo que ha dicho? Que me explique usted por qué es liberal, porque pues no lo entiendo. Pues se lo explico. El señor Arturo Fernández y yo tenemos cero contratos en común. Cero. ¿Entiende? O sea, el señor Arturo Fernández es el presidente de los empresarios madrileños, que por algo le habrán elegido, ahora les ha salido uno, un competidor, veremos si le eligen o no. El señor Arturo Fernández y yo, contratos cero. Tiene concesiones en el Congreso de los Diputados, en tiempo del PSOE, tiene la concesión de la UGT y se dedica a eso, a hacer caterings. Y paga los salarios de 3.000 empleados. Creo que ahora los ha tenido que disminuir porque la cosa con la crisis no le va tan bien y tiene 2.000 y pico empleados. Pero pagar los salarios de 2.000 y pico empleados en la hostelería no cree usted que es nada fácil. ¿Puedo hacer gracias a todos. No, pero que no tiene nada que ver conmigo. No, ¿pero qué tiene que ver eso con el liberalismo? Pero usted a mi pregunta. O sea, ¿cuál es? Es que no le he entendido cuál es la pregunta. ¿Por qué los empresarios que dicen que es usted cojonuda y que le quieren tanto ganan dinero no en la libre competencia, sino gracias a contratos públicos que su gobierno les ha dado la mayor parte de ellos sin concurso público? ¿Por qué dicen ustedes que son liberales? Gana dinero en los 25.000 restaurantes que tiene en Madrid. Todos con concesión.
relaciones públicas. ¿Qué dice? Que eso es mentira. Su liberalismo. No, mienta. El señor Arturo Fernández. Claro que miente. Ha dicho usted que todos los restaurantes de Arturo tienen concesiones. Yo lo que he dicho es que 327 contratos públicos entre 2004 y 2006 de la trama que usted destapó, porque todos sabemos que la destapó fueron contratos públicos de su gobierno. De los cuales, que contrataron la luz, el sonido, las sillas. Yo hablo de todos esos empresarios liberales como usted, que seguramente financiarían su think tank liberal y que al final se han forrado de pasta gracias al dinero de los madrileños. Falso, es que para ser ustedes liberales, son muy soviéticos. Falso, mentira. Aquí ha habido una trama Gürtel de unos golfos que se han forrado robando dinero público. Pero si usted les dio los contratos. Pero eso no tiene nada que ver con Arturo Fernández. Señora Aguirre, yo he empezado diciendo que usted... No, es que como no me dejas contestar, primero no haces preguntas, haces alegato. Vamos a hablar de Maduro. Maduro, que es el que a ti te gusta. Pero sí, yo he dicho... ¿Por qué no hablamos de Venezuela y de Maduro? ¿Quiere decir algo de Maduro a Pablo Iglesias? Yo le he dicho que le prometía que iba a hablar de Maduro y si quiere puede hablar de Maduro. Bueno, es que yo estoy escandalizada de lo que está pasando en Venezuela, Pablo. ¿A ti te parecerá a lo mejor fenomenal? Pero que haya conseguido que le pongan una ley, que se apruebe una ley con la cual él puede, ya no tiene que ir al Parlamento para nada, puede gobernar por decreto. Yo no digo que sea Hitler, digo que es exactamente lo mismo que hizo Hitler. Y luego mira todo lo que vino después. Y estoy realmente, pues, estoy contenta porque la jefa, la segunda de la oposición, María Corina Machado, he leído esta mañana en internet, que ha dicho, somos mayoría y vamos a volver a la democracia. Yo creo que usted y Nicolás Maduro tienen algo en común que les diferencia de mí. Tanto Nicolás Maduro como usted son católicos y yo soy ateo. Los católicos creen en los milagros y yo no creo en los milagros. Si me permite un comentario, a mí me parece milagroso, y yo no creo en los milagros, que usted desconociera lo que estuvo pasando en la Comunidad de Madrid entre el año 2004 y 2006 y que se arrogara el privilegio, el éxito y el triunfo de haber destapado la trama Gürtel. Pero como usted, al igual que Maduro, es católica, seguramente cree en los milagros. No, yo no considero que sea ningún milagro. Yo le digo que quien es presidente de una institución con 164.000 funcionarios y entonces 20.000 millones de euros de presupuesto, pues no tiene el control sobre los pequeños contratos. Lo lamento, pero ni yo ni nadie que esté en una circunstancia parecida lo tiene. Y yo lo lamento muchísimo el haber nombrado a una persona que se ha aprovechado y se ha enriquecido con el dinero público, porque eso es lo que quieren los ciudadanos, saber quiénes son los que utilizan el cargo público para enriquecerse. Y le puedo asegurar que yo, en cuanto he tenido el menor indicio de alguien que ha utilizado el cargo público para enriquecerse, ha sido fulminantemente cesado. Señor Aguirre, el señor ahora López sí Viejo que ya hemos acabado. Financió el señor López Viejo su campaña electoral. No, perdone, pero no. Eso es una mentira que han dicho ustedes aquí, pero no. No era el director cierto. Adjunto de su segunda no, campaña electoral en 2003. No, señor, el director de mi campaña. Mentía en todos los periódicos, el director. Pues perdone, entonces, pero no, es que no es verdad. El director de mi campaña electoral segunda, la de El adjunto, el director adjunto. Ah, no, es que no había no director era el adjunto. Dos. El director era Juan Carlos Vera. Para nada. Y el señor López Viejo, cuando yo le apreté más que nadie, me dijo, bueno, es que yo en el partido no he hecho nada. Mire por dónde, da la casualidad. Que el partido, pío. Una no, reflexión. Es que yo no era presidenta del partido en lo esa época. Lo digo por lo de Fundescar. Pero que yo no era la presidenta del partido en ese momento. Yo salí elegida presidenta en noviembre del 2004. Una reflexión que le va a hacer mucha gracia a propósito de los milagros. Usted hace preguntas. No, una reflexión que le regalo. Es un regalo. Básicamente mítico. Entiéndalo como un regalo para el segundo y luego me deja a mí hacer una aniversario. Reflexión. Claro. Hay dos tipos de milagros. Algunos ocurren en Caracas y otros en Madrid. En Caracas dice Maduro que ocurrió un milagro. Y es que apareció la cara de Hugo Chávez en el metro, después de haberse reencarnado en un gorrión. Imagínese en Madrid el milagro de ver que algunas estaciones de metro se llaman Vodafone o tienen el nombre de empresas privadas. A mí no me parece un milagro, milagroso. A mí me parece que son empresas que patrocinan Metro de Madrid. Y tenga usted en cuenta que nosotros todos, usted que se queja de las clases medias que pagan, pagamos todos 1.000 millones de euros, que se dice pronto, 166.000 millones de pesetas, de subvención al transporte público. Pues si podemos evitarnos eso y hay empresas privadas que le ponen su nombre a las estaciones, pues a mí me parece fenomenal. Qué estupendo. Usted está en contra de la publicidad. Yo es que soy patriota. Y no, me gusta yo estoy que en contra de que se gaste ciudad, pues ya las estaciones en metro, de, no de nadie. Metro de mi ciudad no tengan el nombre de empresas, tengan el nombre de los lugares que señalan. Pero usted las empresas las considera malas. No.
malas. Para nada. Como Maduro, nada. Va usted a poner el precio y va a repartir los televisores de plasma. A los que se forman va a obligar con el dinero a robar los televisiones de plasma de las tiendas. Si de robar como en la Comunidad de Madrid saben bastante. Muchísimas gracias.